Aquí en el podio del Moura junto a Diego Ciantini, ¿qué carrerón te mandaste, Diego? Largaste en el puesto 12 y terminaste ganando en la TC Pickup. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, increíble. Me cuesta todavía entenderlo un poco. Fue una carrera loca porque ya estábamos arriba de la camioneta cuando se largó a llover. Y bueno, las corridas. Estuve a punto de no largar porque no nos arrancaba la camioneta. Teníamos un problema en la bomba de nafta. Arrancó, salí de los boxes y cuando salí de los boxes se nos volvió a parar. Y nada, después de la primera vuelta también hice toda la primera vuelta fallando. Hasta que no sé qué toqué y se solucionó. Así que contento por la victoria, por el resultado. Un gran trabajo de todo el equipo. Así que estoy realmente muy contento. Contame algo de la pilada que te mandaste, porque bueno, pasar tantas camionetas no es fácil. Y bueno, a vos te tocó hacer también una maniobra hermosa, un 2x1 saliendo del curbón. Contanos algo de eso. Nada, la verdad que una carrera hermosa. Una carrera hermosa porque la condición de pista era totalmente atípica. Estaba la última curva, la recta y el curbón muy mojado. Y de ahí para adelante estaba, no te digo seco, pero estaba secándose bastante. Entonces era difícil encontrar el feeling, ¿no? Entre una condición de pista tan mojada a otra que estaba secando. Así que nada, por suerte los cambios que hicimos para esta condición resultaron perfectos, con un gran ritmo pudimos avanzar. Felicitaciones, Diego, a disfrutar con el equipo y con la familia, muy emocionada también, ¿no? Bueno, muchas gracias, un cariño grande a todos.